No sé si ho heu sentit, però ja, ja ha començat a gravar. Sí. Vale. Vale. Espectadores, en tenim tres. Val, tinc permisos per compartir bé, no? Sí, en teoria sí. Buenas tardes, José Manuel, Neus, Teresa. Bienvenidos. Empezaremos en breves minutos. Tenéis un panel debajo que podéis empezar a hablar por el chat. Ya veo que Neus ha dado las buenas tardes. Cualquier cosita podéis levantar la mano. Os damos paso, os abrimos micrófono para hacer las preguntas que queráis. ¿De acuerdo? Ahora ha empezado a entrar más gente. Damos la bienvenida a Carlos. Tenemos a alguien que está registrado como una entidad. Buenas tardes a todos, a todas. Empezaremos en un minutito, dos minutitos. Empezamos. Pues vamos a empezar. Buenas tardes y bienvenidos a la webinar que hemos organizado desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull. Yo soy Mireia Murillo, del Departamento de Orientación al Futuro Estudiante. Estamos en la facultad para recibir a aquellas personas que están interesadas en cursar los estudios con nosotros. Antes de la pandemia nos reuníamos presencialmente en la facultad y hacíamos estas sesiones, estas masterclass, webinars, y ahora, pues gracias a las nuevas tecnologías, nos hemos adaptado y ofrecemos en directo vía Zoom los tradicionales jueves sociales. Y hoy os presentamos la webinar, el plan de marketing en las entidades sociales. Hoy nos acompaña para hacer esta webinar Marta Eugenia González, que es coordinadora del Máster Universitario en Dirección y Gestión e Intervención en Servicios Sociales de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés. Y como ponente invitada tenemos la gran suerte de contar con Irene Borràs, que es fundadora y directora de Causas That Change the World. Pues Marta Eugenia, cuando quieras, puedes empezar. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer a los asistentes, a aquellos que
vez tan caluroso de junio, que está todo estáis aquí, interesados, como decía Mireia, en nuestros jueves de causa social. Son marco un poco la sesión, como comentaba Mireia, en general estas sesiones, igual que otras que hacemos a lo largo del curso, pues las hacíamos de manera presencial. Actualmente no es posible, esperamos reprenderlas pronto. Y están enmarcadas como seminarios abiertos, tanto a alumnos de dentro de nuestros cursados y máster en Dirección Social e Intervención en Servicios Sociales y alumnos de la Facultad en general, así como a todas aquellas personas que de manera interesada, porque también nos dedicáis o profesionalmente o voluntariamente, o bien porque simplemente os interesa esta cuestión de respeto, o un poco entender qué estamos haciendo en los diferentes másteres, pues abrimos nuestras puertas y hacemos una pequeña píldora o demo de lo que hacemos posteriormente durante un año en este máster que tenemos. Como decía Mireia, hoy tengo el placer de presentaros a una compañera de claustro, que es Irene Borrás. Explicaros de Irene pues, muy poquitas cosas, porque pues, la gestión sería larga, ¿no? Una persona al final no es un solo, pero para que os hagáis una idea de quién expone hoy, Irene es licenciada en económicas y en empresariales y experta en marketing, en responsabilidad social corporativa, entre otras, y tiene un máster en políticas públicas y sociales. Ella ha trabajado en consultorías diversas, también en formación en cualquier sector. Marta, perdona Marta, no sé, se te escucha un poco mal, no sé si te puedes levantar un poquito el micrófono más. A ver. ¿Mejor así? A ver, ahora. Sí. Hola. Yo creo que sí. Bien. Estas cosas del directo, Pues nada, decíamos de Irene pues, que tiene una gran trayectoria en su área docente, puesto que ha dado formación, ha impartido formación en el tercer sector. Actualmente compagina su profesión de docente en diversas universidades y entre ellas tenemos el placer de tenerla entre nosotros de nuevo y ahora también en el BIM. Y además, como decía Mireia, pues ella es la fundadora y la directora de Causa, que ella define como un lugar, y se define a ella misma, donde son apasionados, como apasionada bien lo es ella, por la gente que trabaja, donde ponen estrategia, métodos y acciones para llegar más lejos a las causas que proponen empresas, entidades y personas. ¿Verdad? Y a partir de ahí le cedo la palabra. Un poquito la dinámica de hoy y nuestra idea es que Irene en este caso nos presente la webinar de marketing aplicado a las entidades sociales aproximadamente en media horita, un poquito más, un poquito menos, ¿de acuerdo? Este es el cálculo y después haya una ronda de preguntas que podáis hacerle directamente a ella. Muchas gracias. Adelante. Vale, José Manuel tiene la mano levantada, vamos a abrirle micrófono a ver qué nos quiere decir y pasamos con Irene. Hola, José Manuel. ¿Tienes el audio desactivado? ¿Te lo tienes que activar? Hola, ¿se me oye? Ahora sí. Buenas tardes. No, tenía la mano levantada para comentaros antes de empezar que se os estaba oyendo todo lo que estabais hablando entre vosotras. Y luego que ahora se oía mal a Marta. No, no era, no era para nada. Nada malo, ¿verdad? Vale. No hemos dicho nada malo. No, yo no he prestado mucha atención, ¿verdad? No. Vale. Bien, bien, no hemos dicho nada malo, gracias. Vale, pues todo vamos bueno, a seguir. Bueno, cosas del directo, nunca mejor dicho. En todo caso, bueno, Mireia y Marta, Eugenia, muchas gracias por vuestra presentación y si os parece, pues ya engancho yo. Bueno, para mí es un placer estar hoy con todos vosotros desde la Facultad Pere Tarrés y, bueno, como decía Marta, mi trabajo es acompañar a las organizaciones a mejorar en aquellos aspectos que no es la atención social, ¿no? Y de hecho,
hoy justamente, bueno, una parte de mi intervención versa también sobre esto, ¿no? Porque es importante no solo la acción social, sino también otros aspectos, ¿no? Lo que se llama atención indirecta, pero que para mí al final es tan, casi tan importante como la atención directa para hacer que las organizaciones funcionen. Y bajo ese marco que es mi trabajo, y como decía Marta, también soy docente en diferentes universidades, con la idea de acompañar a las organizaciones, para mí es llegar a más y más, ¿no? Más lejos y a más personas, y creo que ese es un poco el objetivo también de la sesión de hoy. Entonces, si os parece, también, bueno, animaros a que si tenéis preguntas, las podáis ir poniendo en el chat. Y las comentamos pues, o a lo largo de la mini sesión o al final, como queráis. Y sin más preámbulos, si os parece, voy a compartir con vosotros mi pantalla, porque he preparado una presentación, bueno, pequeña, pero que creo que así también nos va a ayudar a hablar de marketing, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del plan de marketing. No sé si el plan o marketing, que esto lo iré también precisando. Pero sí segurísimo en entidades sociales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar? ¿O qué es lo que me gustaría compartir con vosotros y presentaros? Bueno, reflexiones básicamente. Creo que todavía es un sector muy verde para hablar de marketing, ¿no? Hay organizaciones que están muy puestas quizá, pero hay otras que todavía les falta recorrido. Por tanto, mi idea es poder compartir con todas vosotras reflexiones, ideas y propuestas para entender el marketing, ¿no? Este sería un poco el objetivo. Y al final justificar, ¿no? Bueno, me pasa a menudo que como vengo del campo, ¿no?, de económicas, marketing, ¿no?, puro y duro, a veces me encuentro que tengo que justificar un poco mi papel, ¿no?, de por qué es importante hablar de gestión económica, por qué es importante hablar de captación de fondos y en este caso por qué es importante hablar de marketing en las organizaciones sociales, ¿no? Por tanto, bueno, seguro que si estáis aquí ya es porque ya estáis un poco convencidos, pero bueno, mi reto es convenceros del todo de la importancia de incorporar el marketing en todas, segurísimo, las organizaciones sociales y no solo sociales, ¿verdad? Es decir, bueno, ponemos el foco en social, pero podemos ampliarlo al mundo cultural, por supuesto, mundo educativo, medioambiental, de investigación. Por tanto, yo creo que el marketing, bueno, no es que debiera formar parte de nuestras vidas, es que forma parte de nuestras vidas. Por tanto, es cómo incorporarlo también. Me atrevería a decir con una visión más amplia al mundo no lucrativo. Dicho esto, ¿qué es el marketing? Bueno, voy a empezar un poco académica. La verdad es que no soy nada académica, pero creo que era necesario hacer también una definición. Podría citar algún gran gurú que siempre queda mejor, pero bueno, he hecho un poco de adaptación de definición. Para mí, el marketing es una metodología de trabajo, como podéis ver, que nos ayuda a entender y sistematizar el proceso de detección de necesidades y dar una respuesta. Esta definición, bueno, alguien podría decir, bueno, pues la típica definición, ¿no? Pero para mí no es una definición más, sino que es lo que realmente justifica que hoy estemos dando, ¿no?, esta pequeña charla. Y aparte también que es una definición que me gusta poner, porque a veces pienso que no está tan lejos del mundo social, ¿no? Es decir, los que vengáis del campo de intervención social, de pedagogía, ¿no?, de educadores, sabéis que vuestro trabajo al final también pasa por eso, ¿no? Es decir, aplicar una metodología de trabajo que será diferente en función de cada caso, que ayuda a entender y sistematizar un proceso, ¿no?, o de intervención, de integración social, laboral, de atención integral a la persona. Por tanto, ¿no?, a mí me gusta decir que los marketingianos y los educadores sociales no están tan lejos. ¿Por qué? Porque ya estáis haciendo no todas las partes del marketing, que hay un punto que los educadores en el campo social para, que esto es una cosa que también voy a destacar en la intervención, pero lo que quiero decir es que, bueno, quizá en el fondo no estamos tan lejos y estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Porque lo que hacemos como organizaciones cuando interiorizamos el marketing o cuando hablamos del marketing, que es decir, cuáles son las necesidades del mercado, de hecho, por eso se llama marketing, y cómo les voy a dar respuesta. Y creo que esta definición, bueno, podría estar todo el rato hablando de esta definición porque de ahí sale todo, ¿no? Pero para mí también pone en relieve otros, si queréis, otros tics, ¿no?, u otros vicios que tenemos las organizaciones, y es hablar de nosotros, ¿no? De mi organización hace, mi organización necesita, mi organización trabaja,
Y al final, una reflexión o un aprendizaje que yo también he aprendido del marketing es que no habla de la organización, sino que habla del otro. Y para mí esto me parece también un aspecto súper interesante para entender que el marketing nos obliga, como ahora os voy a explicitar, a mirar hacia afuera y no solo hacia adentro. Dicho esto, ahí queda la definición y a partir de ahí, sé que las definiciones, bueno, aquí se me ha quedado un cartón porque es una imagen, pero creo que se entiende también, ¿no? Marketing es el proceso que satisface necesidades, como estábamos hablando, a través de un producto o servicio. Ahora entraremos también en detalle. Pero al final puede ser un producto, producto es tangible. Servicio, el marketing de servicios también tiene sus especificidades porque a diferencia del producto, un producto lo coges, lo guardas, lo metes en un, ¿no? en un cajón o en tu casa, pero al final el servicio se gasta en el momento en que se da, ¿no? Por tanto, también, aunque hablemos de marketing, no es lo mismo marketing de producto que marketing de servicios, pero bueno, de momento vamos a dejarlo así en general, ¿no? Y este producto o servicio proporciona la mejor solución al cliente, ¿vale? No voy a hablar mucho del cliente, pero al final el marketing tiene esa función también, ¿no? De necesidad de estar vendiendo, añadiendo valor y dando respuestas a las expectativas. Y esto, que es como muy sencillo, ¿no? El mundo empresarial lo tiene clarísimo. Si esto no se cumple, no se vende, ¿no? Y el mundo no lucrativo, a veces, no todas las organizaciones, pero a veces tenemos la sensación de que esto nos queda muy, muy, muy lejos. Y para mí, un poco la llamada, ¿no? o la crida, sería decir atención, porque las organizaciones sociales también necesitan. Bajo estas premisas, también decir antes, o antes de entrar un poquito más en detalle, ¿qué no es marketing? Porque el marketing también tiene muchos conceptos, si me permitís la palabra, como mal entendidos, ¿no? O mal asumidos. Es decir, cuando la gente dice, es que estos hacen mucho marketing, ¿no? Incluso a veces se dice como un poco de desprecio, ¿no? O estos sí, claro, porque saben mucho de marketing, ¿no? Y yo creo que a veces marketing también tiene esa connotación negativa de que a veces creemos de que nos hacen comprar cosas que no queremos, ¿no? Y bueno, también hay esa percepción, ¿no? De que el marketing, claro, nos obliga, ¿no? Bueno, para mí esa es una percepción un poco sesgada, ¿no? Esbiaixada, porque al final el marketing cubre necesidades y si no hay esa necesidad, el producto o servicio no sale. Es decir, seguro que todos tenéis, ¿no? tenéis en mente productos o servicios que os han intentado vender en algún momento y que por lo que se han fracasado, ¿no? Por tanto, podríamos decir que con marketing se vende todo, pero el marketing no lo vende todo. Si el marketing no satisface necesidades, por mucho que quieran venderte, el producto fracasa, ¿vale? Por tanto, eso, bueno, si me permitís, es un pequeño, ¿no? un pequeño inciso sobre el marketing, porque el marketing, insisto, solo son herramientas, ¿no? El marketing es una herramienta que nos ayuda. Por tanto, el marketing no solo son redes sociales y no solo son anuncios, ¿eh? Estas dos imágenes quieren decir justamente esto, ¿no? No es solo, ahora todos tenemos que estar en redes, que sí o no, no lo sé, pero eso solo es una pata. Me atrevería a decir que eso es un 5% de marketing. Me atrevería a decir que eso es un 5% de la estrategia de marketing, ¿no? Podríamos poner también la imagen del iceberg, ¿no? Donde la parte que se ve pues es las redes sociales, la parte que se ve es la web o la parte que se ve son los anuncios. Pero detrás hay toda una metodología de trabajo que nos permite, uno, entender cuáles son las necesidades. Acordaros, como hacen los educadores, pedagogos, psicólogos, etcétera, conocer necesidades y dar respuesta, ¿vale? Y eso es lo que hace el marketing, a través de un procedimiento y de un proceso que intentaré dibujar, evidentemente de forma muy breve, porque podríamos estar hablando de marketing lo que quisiéramos, pero si esto ya queda claro, casi que ya podéis dar el ratito por aprovechado. Es decir, marketing no solo es redes sociales, marketing no solo son anuncios, ¿vale? Este, me atrevería a decir que es el primer aprendizaje y las primeras cosas que tenemos que tener claras. Dicho esto, ¿para qué sirve? Bueno, intentaré ver ahora o convenceros de para qué sirve el marketing. Incorpora también su terminología, como cualquier disciplina, ¿no? Es decir, tú puedes saber de qué trabaja la gente
hablando con ellos 10 minutos, en función de las palabras que utilizan, ¿no? De si utilizan palabras como empoderamiento, atención integral o, ¿no? O escalar, es decir, en función del vocabulario que utilizan las personas, puedes ver a qué se dedican. Pues en marketing lo mismo, ¿no? Yo creo que al final eso nos justifica también un poco en nuestra zona de confort. Por tanto, el marketing, bueno, seguro que hay palabras que ya habréis oído, ¿no? Pero tenemos palabras como posicionamiento, público es objetivo o target. Si a alguien le suena target, es lo mismo que público es objetivo. Las 4 P's, que ahora también podemos encontrar 7 P's si queréis. Pero bueno, estos son un poco los conceptos así de forma muy, muy, muy breve que podemos encontrar en marketing, ¿no? Los enumeraré, entraré un poco en detalle con algunos de ellos. También es una visión muy general. ¿Por qué? Porque cada organización, en función del momento en el que esté, tendrá que trabajar unas cosas u otras, ¿no? Esto es lo primero que vamos a ver. Es decir, ¿el marketing para qué sirve? Bueno, sirve para definir cuál es tu punto de partida, para definir tu punto de llegada, y en función del punto de llegada, el camino será uno o será otro, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que el marketing no nos lo va a arreglar todo. Tenemos que saber primero qué es lo que queremos conseguir. Si queremos conseguir visibilidad de marca, si queremos conseguir notoriedad de marca, si queremos reforzar posicionamiento, si queremos destacar valores, si queremos hacer una campaña de sensibilización, ¿qué queremos? ¿No? Y a partir de ahí el marketing nos va a ayudar, porque acordaros, la primera palabra de la definición era metodología. El marketing nos va a ayudar a establecer esa forma de pensar. Esto lo vamos a ver también muy brevemente, pero a mí lo que me gustaría compartir con vosotros es para qué sirve el marketing, ¿no? Si queréis, por eso os decía esta parte de justificación que tenemos todos de explicar, ¿no? Bueno, al final, ¿no? ¿De qué nos ganamos la vida, ¿no? ¿De qué trabajas? Bueno, pues ayudo a las organizaciones a que, pues, a lo que vamos a ver, ¿no? Para mí hay, bueno, y también lo comparto de forma muy gráfica y muy visual, y también compartiendo más que teoría, conocimientos, ¿no? Es decir, que he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años trabajando con organizaciones. Para mí el marketing nos ayuda de mirar, ¿no? Cambiar la mirada, de mirar hacia adentro a mirar hacia afuera. Y este es el primer punto, porque creo que este es el bueno, no sé si decir, bueno, decir defecto sería feo, ¿eh? Pero tampoco se me ocurre una palabra mejor, ¿no? El TIC de las organizaciones, es decir, ¿por qué se crean las organizaciones? Porque hay una necesidad social y empiezas a trabajar esa necesidad social y te olvidas del resto. Personas sin hogar, ¿qué empiezas a trabajar, ¿no? Pues un tema de acogida, de duchas, de acompañamiento, de papeles, de, ¿no? De pensión, de un lugar donde vivir. Y te centras solo en eso, ¿no? O atención a personas con discapacidad, lo mismo. ¿Qué habilidades? Si hay un centro ocupacional, un centro de trabajo, las familias, atención integral, ¿no? Y luego un poco la historia de las organizaciones, ¿no? También cómo van creciendo a medida que van creciendo, cómo cubres esas necesidades, ¿no? Y muchas organizaciones, por ejemplo, de discapacidad, empiezan con atención social o con atención a persona y luego terminan con un tema de tutela. ¿Por qué? Porque tienes que ir acompañando a lo largo de toda la vida, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que por supuesto es legítimo, ¿eh? ¿Eso qué hace? Que te quedes centrada como organización en tu causa y te olvidas de lo que pasa alrededor, ¿no? Te olvidas, no porque quieras, sino porque todo tu foco está en la causa, ¿no? En la atención a las personas usuarias. Y eso está bien, por supuesto, ¿eh? No penséis que me lo cargo, ni mucho menos. Pero nos olvidamos de comunicar, de explicar, de reivindicar, de reclamar también los derechos, en este caso, de las personas sin hogar o de las personas con discapacidad, ¿no? Y luego vemos que las personas con discapacidad siguen sin encontrar trabajo, que la gente no las integra, que la gente no las entiende. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ese trabajo de apertura y de mostrar también la causa, no hacia adentro, porque hacia adentro ya estamos todos muy convencidos, sino también hacia afuera, ¿vale? Por tanto, para mí el marketing, ¿para qué sirve? Es para abrir la mirada, ¿no? Y para intentar cambiar también y para sensibilizar. No solo hacia adentro, porque el tercer sector social me atrevería a decir que sensibilizado y ya está, sino también hacia afuera. Por tanto, ese es un aprendizaje, si queréis, o uno de los beneficios de para qué sirve el marketing. Más cositas. Bueno, me ha quedado muy clarito, pero bueno, definir
cómo queremos ser percibidos. Y eso también es importante. Es decir, trabajar lo que se llama el posicionamiento deseado. ¿Qué es el posicionamiento? Pues es aquello que pensamos de una marca. Cuando decimos, ¿no? O cuando nos venden el nombre de una marca, ¿no? ¿En qué pensamos? O cuando decimos Coca-Cola, ¿qué pensamos? ¿No? Pues pensamos la chispa de la vida, o pensamos rojo, o pensamos juventud, o pensamos fiesta. O cuando nos dicen cerveza Dam, ¿qué pensamos? O cuando nos dicen un coche. Es lo mismo, pensad, el posicionamiento en coche está súper trabajado. Es lo mismo un Tesla que un Toyota, que un Hyundai, que un BMW con Mercedes. No. ¿Por qué no? No solo el producto es diferente, que me atrevería a decir cuán diferente es, porque al final es un coche con volante, cuatro ruedas, ¿no? Por tanto, ¿qué están trabajando las marcas? La forma en cómo son percibidas, ¿no? Si tú tienes un determinado tipo de coche, eres un determinado tipo de persona, con excepciones, por supuesto, ¿no? Pero cuando tú estás conduciendo, ¿no? Haciendo un poco de coches, ¿eh? Pero cuando conduces un BMW no es lo mismo que conducir un Ford, ¿no? Y cuando conduces un Tesla, ¿no? O un Porsche, no es lo mismo que conducir un Fiat, eso está clarísimo, ¿no? No solo por las prestaciones, insisto, ¿eh? Sino por cómo está asociada la marca a algo más que no solo son atributos del producto. Aquí está asociada a valores, a forma de ser, y por tanto es cómo queremos ser percibidos. Hagamos el símil en el tercer sector. ¿Es lo mismo Cáritas que Cruz Roja? No. No, la marca no es la misma. Aunque, ¿no? Aunque me atrevería a decir que productos diferentes tienen, pero muy diferentes, ¿no? O es lo mismo Asís de Arreos Fundación, ¿no? Trabajan con personas sin hogar, ¿qué les difieren? Les difiere la marca, porque el servicio es el mismo, ¿no? Habrá otros, ¿eh? Y también simplifico un poco, pero lo que quiero decir es que tú seas visto como activista, o como tradicional, o como conservador, o como reivindicativo, eso es un tema de posicionamiento, y eso que nos define es el marketing. ¿Y por qué es súper importante? Porque el posicionamiento o lo defines tú o te lo definen los otros. Y por tanto, esto es algo que tú tienes que trabajar de forma proactiva, no reactiva. Es decir, ¿cómo quieres ser vista tu marca? Y eso es algo que se trabaja a través de la definición de valores y atributos, pero que tiene que ser un ejercicio consciente, ¿no? Es decir, es lo mismo, no sé, por decir otras organizaciones, Médicos Sin Fronteras que Intermon Oxfam. No solo que una sea roja y la otra verde, ¿no? Es decir, ¿qué les diferencia? ¿No? Pues una es emergencias y la otra es, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se llama posicionamiento. Y es un tema absolutamente importante. Por tanto, ahí dejo otro concepto, ¿vale? Primero hemos dicho de mirar hacia adentro, mirar hacia afuera. Y luego es cómo queremos ser vistos. ¿Qué más nos proporciona el marketing? Nuevos públicos. ¿Qué podemos ver? Ampliando la mirada hacia nuevos públicos. No es que no diga que las personas atendidas no son importantes, ni mucho menos, porque esa es el alma de la organización. Pero también hay otras personas importantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con financiadores? O cuando queramos ir a buscar empresas que colaboren, nos van a conocer, porque si no nos conocen no hace falta que vayamos a buscar colaboración, ¿no? ¿Qué pasa con el entorno? ¿No? Temas actuales, ¿qué pasa con los menas? O sea, no, tú no puedes llamar menas a los menores no acompañados, por tanto, ¿de quién es el trabajo? De ir insistiendo sobre cuál es el proceso de acompañamiento a estos chicos, por qué están solos, qué es lo que puede hacer la sociedad, ¿no? Lo último que puedes hacer es llamarlos menas, pero eso te obliga también a ampliar la mirada. Si tú solo trabajas con ellos, que por supuesto, de nuevo, es legítimo, porque estos chicos necesitan un sitio donde vivir, un sitio donde estar acompañados, pero si tú solo trabajas con ellos, no cambiarás la percepción que la sociedad tiene sobre ellos, ¿no? Por tanto, es necesario también, como apunto aquí, ¿no? Ampliar la mirada a nuevos públicos, ¿no? Esto es lo que se llaman targets, si queréis, o hay gente que también utiliza el concepto de stakeholders o grupos de interés, ¿no? En función de los objetivos están todos ahí, pero bueno, básicamente lo que quiero decir es no miremos solo hacia adentro, que también lo hemos dicho, sino vayamos a buscar nuevos públicos. Por eso hay organizaciones que trabajan temas de sensibilización con escuelas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es importante, si tú quieres cambiar la percepción sobre algo, trabajar un tema educativo,
estás haciendo, ampliando la mirada, ¿no? Ampliando los públicos. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve el marketing? Bueno, para mí es una forma de hacer amigos. Bueno, lo pongas si queréis muy simple, pero justamente el marketing lo que nos ayuda es a crear y mantener relaciones. ¿Con quién? Con los públicos a los cuales queramos llegar. Sean administraciones públicas, sean financiadores o posibles colaboradores, sean voluntarios, por supuesto, sean los propios usuarios o ex-usuarios o familias o amigos de, ¿no? Por tanto, para mí el marketing no tiene esa visión de, como decía al principio, ¿no? De, es que nos quieren vender cosas. No, para mí el marketing no es eso. Para mí el marketing es un proceso que me ayuda a pensar a quién tengo alrededor, cuáles son mis objetivos, a quién tengo a mi alrededor y cómo voy a llegar a ellos, ¿vale? Si entiendo el marketing de esta forma, superamos ya cualquier, entiendo, cualquier reticencia que podamos tener hacia este tema, ¿no? Por tanto, es más, bueno, utilizo la palabra, si queréis, haciendo amigos, porque creo que nos ayuda mejor a entenderlo, ¿no? El marketing no es el fin en sí mismo, es la herramienta, es el proceso de trabajo o de pensamiento, si queréis, que nos ayuda a crear y mantener relaciones. Y esto es absolutamente importante en las organizaciones. ¿Qué más? Aportando valor. ¿Se ve clarito? Pero, bueno, creo que esta imagen, aparte, no está buscada, o sea, no está puesta al azar. Para mí, un ejemplo clarísimo de marketing, y me atrevería a decir también de buen marketing, aunque yo no tomo Nescafé, son las capsulitas de Nespresso, ¿no? Analizad el producto. O sea, también os animaría que mirarais todo lo que pasa alrededor vuestro desde un punto de vista de marketing. Analizar el producto de las capsulitas Nescafé. ¿Qué vale una capsulita Nescafé? Bueno, ¿qué vale o qué la gente paga por una capsulita Nescafé? ¿Y qué vale un café de cafetera, ¿no? Por tanto, o un café de cápsula que no sea Nespresso. Es decir, ¿qué estás pagando con Nespresso? Haceros esta pregunta. O sea, estás pagando de todo, casi me atrevería a decir, menos el café. Estás pagando la experiencia, estás pagando a George Clooney, ¿no? Estás pagando otra forma de tomar café. Pero fijaros cómo han creado alrededor de las capsulitas toda una experiencia. Y es esa la palabra a la que quería llegar, ¿no? Es decir, ¿por qué Nespresso todavía no se ha hundido cuando encuentras en el supermercado las mismas cápsulas que valen una tercera parte, ¿no? Porque lo que ellos están haciendo es poner su hecho diferencial en valor. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú vas a pedir colaboración y resulta que hay 50 más como tú, la pregunta es evidente. ¿Por qué te voy a dar a ti y no a otro? ¿No? O cuando tú vayas a pedir a la caixa, ¿no? Esto seguro que a todos os suena más, colaboración para realizar un proyecto, ¿por qué te lo tienen que dar a ti y no a los 50 otros que están a tu lado, ¿no? ¿O por qué tienen que darte más a ti? Por tanto, aportación de valor no es solo que tú lo hagas mejor, que ya me lo creo, sino que tú lo expliques mejor. Por tanto, el marketing, de nuevo, nos obliga a pensar qué es lo que queremos, qué queremos hacer con nuestro producto, a dónde queremos llegar. Sin miedo, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, hostia, esto se me queda lejos, y, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Para mí es un... Bueno, el hecho de que ya estéis aquí, como decía Marta al principio, ¿no? Con la calor que hace y no estéis en otra parte, para mí ya es un principio de, ¿no? De vamos a introducir nuevos lenguajes y nuevos conceptos. Y sabéis, si estáis en organizaciones, que eso siempre cuesta. O sea, si hay una cosa que cuesta muchísimo es el cambio, ¿no? Y al final el marketing lo que nos obliga es también a cambiar la forma en que trabajamos y sobre todo la forma en que nos comunicamos hacia afuera. Por tanto, hemos de estar dispuestos a comunicar, ¿no? A hablar de precio, ahora iremos también, a invertir recursos, tiempo y a comunicar. Si no estamos dispuestos a hacer esto, si no estamos dispuestos a arriesgar, me atrevería a decir, olvidaros, es decir, continuad en vuestra zona de confort y bueno, como digo en los catalans, ¿no? Tal día fará un año, es decir, ya llegará todo cuando tenga que llegar. Pero sí que hay una parte de cambio de mentalidad que creo que es importante. Dicho esto, para mí estos son los beneficios del marketing, segurísimo. Y me atrevería a decir también, antes de avanzar, que es un tema misional. O sea,
si revisáramos aquellos que estéis en organizaciones, los estatutos de vuestras fundaciones o asociaciones, estoy segura que la mayoría tendrían palabras como transformar, sensibilizar, cambiar, y todo esto no se hace sin marketing. O si alguien sabe cómo hacerlo, me lo diga. Pero sin marketing, tú no sensibilizas, tú no transformas y tú no cambias. Por tanto, creo que, me atrevería a decir, que el marketing es absolutamente misional y debería estar en cualquier, en el ADN de cualquier organización. Bueno, espero que ya estéis súper convencidos. Por tanto, si ya estáis súper convencidos de que el marketing no solo es importante, sino que es necesario, alguien dice, no, si yo ya estaba convencido antes, ¿qué hago? ¿Vale? O sí, me has convencido, ¿qué hago? De forma muy, muy gráfica y muy fácil, como os decía, el marketing nos daría para unas cuantas horas, pero lo primero es analizar punto de partida. Como cualquier estrategia, me debería decir, no hay estrategia sin análisis inicial. Por tanto, aquí, evidentemente, relacionado con marketing, ¿no? Pues si hay una estrategia de marketing, si hay comunicación, qué tipo de comunicación, eso es el punto de partida. Y a partir de ahí definir objetivos. Ahora os pondré algún ejemplo de objetivo, pero justamente que sean también, aquí os pongo, estratégicos y realistas. Y para mí eso también es importante, ¿no? No vayamos a hacer el salto al vacío. Tampoco es eso, cuando decimos sin miedo, es define cuál es tu objetivo. ¿Qué es? ¿Comunicar mejor, sensibilizar mejor, fidelizar mejor, cambiar, visibilizar marca? ¿Cuál es el objetivo? Y no pueden haber 50 objetivos, tienen que ser 3, 4 al máximo, ¿no? Por tanto, a partir de ahí, pensar en marketing. Yo os pongo como conceptos también públicos, acciones, seguimiento, evaluación. Fijaros de nuevo, metodología de trabajo. Para entrar un poquito más en detalle, esto es lo que tendríais que hacer si quisierais hacer un plan de marketing. Para entrar un poquito más en detalle, ¿no? Para no quedarme también solo en un tema de buenos deseos o intenciones, ¿no? Es decir, no, esto está muy bien, pero no me has dicho cómo tengo que hacerlo. Bueno, definir objetivos estratégicos, ¿no? ¿Qué son objetivos estratégicos? Por ejemplo, visibilidad y notoriedad de marca. No es lo mismo ser visible que ser notorio, pero vamos a ponerlo en el mismo paquete. Que la gente te conozca, que cuando digas el nombre de tu organización, la gente no diga, ¿no? Y más, ¿no? Por ejemplo, hay muchas organizaciones que solo son siglas, ¿no? Por tanto, ¿cómo explicas el nombre de tu organización? ¿Cómo creas marca con tu organización? Luego, ver si es coherente, ¿no? Imagínate, dices, no, yo soy una entidad súper conservacionista y trabajo en medio ambiente, y tú luego rojo, ¿no? Es fatal. Es decir, bueno, trabajar, por ejemplo, todo el tema de marca. Venta de productos y servicios. Y para mí este es uno de los, una pedra a la zapata, ¿no? Es decir, un tema que las organizaciones tienen que trabajar y tienen que plantear. Venta, no prestación solo de productos y servicios, ¿no? ¿Por qué? No sé, hay otros públicos en los cuales podamos ofrecer también nuestros servicios. Si somos buenos en autismo, es decir, podemos vender el servicio más allá de los usuarios que tengamos, o tiene que ser siempre un servicio contratado por parte de la administración pública. ¿Cuáles son nuestros públicos, ¿no? ¿Hay camino, hay recorrido en ese sentido? Sensibilización, por eso os decía, sensibilización vinculado absolutamente al ADN de las organizaciones. Captación de colaboradores donantes, incremento de base social, incluso me atrevería a decir incremento de personas voluntarias, cambiar la percepción, ¿qué queréis? ¿No? Y para mí eso es la pregunta. Si tú no tienes foco, no hace falta que tengas plan de marketing. Es decir, el plan de marketing lo que nos obliga es a tener un objetivo estratégico, ser una marca conocida, sensibilizar sobre los menores no acompañados, sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad, no sé, poner encima la mesa o introducir políticas de salud mental. ¿Cómo lo consigues esto? No lo consigues de hoy para mañana, ¿no? Consigues trabajando sensibilización, estando en la agenda política, ¿eso cómo se hace? ¿No? Si nadie te conoce, difícilmente vas a poder llegar a eso. Luego es estructura, piensa, ordena, escribe, ¿no? Pongámoslo por escrito, eso siempre es difícil. A veces trabajando en consultoría o incluso con alumnos, ¿no? Me dicen, es que tú lo que me dices, lo que me estás diciendo es mucho tiempo, digo, amén. Todo es mucho tiempo. Por tanto, si no estamos dispuestos a invertir ese tiempo, como cualquier cosa, ¿no? Difícilmente lo haremos.
Y también aprovechando, ¿no?, vuestro campo de expertise, es decir, si trabajáis en atención social, ¿en cuánto tiempo tiene esos cambios, ¿no? Es decir, acompañamiento a personas con drogodependencia, ¿en cuánto tiempo es el cambio de una persona con drogodependencia? ¿En cuánto tiempo es la inserción? ¿Cuántos años vamos a estar, ¿no? Por tanto, es decir, tenemos muy asumido que la profesión, ¿no?, de educador social es a largo plazo, pero cuando hablamos de comunicación, captación, lo queremos todo para allá, ¿no? Entonces, las cosas no funcionan así, ni en educación social, ni en intervención, ni en psicología, ni tampoco en marketing, ¿vale? Por tanto, pensar, invertir y destinarle tiempo. Definir qué haremos, acciones, con quién y para quién, públicos, con quién vamos a trabajar, con escuelas, con otras organizaciones, cómo vamos a llegar a esos públicos, canales, ¿vale? Por eso os decía, herramientas, redes sociales, es un canal, no es el medio, es un canal, ¿no? ¿Qué necesitarás? Pues un community manager, alguien que sepa de diseño, alguien que sepa de lo que queráis, ¿vale? Pero algo necesitaremos, o algo de presupuesto. Incluso a veces me he encontrado organizaciones que dicen, uy, no, es que esto es muy caro. ¿Vale? Pues no tienes web, ¿qué vas a hacer? O si tu web está hecha hace 5 años, ¿dónde vas a ir con eso, ¿no? Por tanto, recursos se necesitan, poco muchos, pero recursos se necesitan. ¿Cuándo lo harás? Planifícalo en el tiempo, ¿no? Déjalo escalado. Bueno, si sabes que tienes poco tiempo y poco margen, pues no lo pongas todo para este año, ¿no? Es decir, yo poco a poco iba a una yetra. Bueno, pues este año empiezas, el otro que viene sigues, luego consolidas, luego amplías, luego creces, ¿no? Por tanto, yo creo que todo necesita su tiempo. Y sobre todo, evalúa y aprende. Lo mismo, esto no es muy diferente al campo social, ¿no? También hay indicadores de seguimiento, es decir, es lo mismo, ¿no? Reformula, aprende, fracasa, ¿no? Y si fracasas, no pasa nada. Fracasa y fracasa mejor, ¿no? Es decir, tenemos que ir aprendiendo también de lo que nos vaya pasando. Evidentemente, el riesgo controlado, pero al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que lo peor que puede pasar es que la marca esté tocada. Si no toca marca, es decir, si no perjudica lo que vayas a hacer a tu marca, tira para adelante. Con prudencia, por supuesto, pero que la prudencia no nos haga ser inmovilistas. Yo creo que eso es lo que os quería decir, ¿no? Lo peor que podemos hacer en este caso en marketing, que es no hacer nada. Porque si no haces nada, significa que alguien lo hará para ti, ¿no? Es decir, si tú no trabajas posicionamiento, alguien no va a trabajar para ti. Entonces, tengamos un centro especial de empleo, tengamos un centro ocupacional, tengamos producto o no tengamos producto, el marketing siempre, siempre, para mí, es necesario. Los que tengáis centro especial de empleo o los que tengáis una línea de producto que queráis potenciar, o lo hacéis con objetivos muy claros de marketing o no hace falta que lo hagáis. Si no estáis dispuestos a hablar de precio, por ejemplo, olvidaros. Es decir, si tú quieres vender un producto o si quieres vender un servicio, tienes que estar dispuesto a hablar de precio. Si no, no hagas nada porque lo vas a hacer mal. Y luego no solo ver de, es que, no sé, mi centro especial de trabajo hacemos manipulados, los hacemos mejor que nadie. Fantástico. Pero hay gente que quiera comprar manipulados. Por tanto, de nuevo, no es solo lo que tú sabes hacer y lo que tú puedes vender, sino lo que el otro está dispuesto a comprar. Y para mí eso es una mirada importante también de marketing. Y evidentemente este sirve para campo social, medioambiental, cultural o empresa. Por mucho que tú sepas hacer algo, si no hay quien esté dispuesto a comprártelo, ¿no? El marketing que es estar en el sitio correcto, con el precio correcto y llegar a la persona correcta. Es decir, si esto no se cumple, que es lineal absolutamente, olvidaros del producto y servicio porque seguramente será difícil ponerlo en el mercado. Entonces, fijaros que he hablado mucho de, ¿no?, sensibilidad, sensibilización, notoriedad de marca, que son otros objetivos. Venta de producto, venta de servicio sería otro, ¿no? Entonces, ¿por qué no centralizo? Porque dependerá, o ¿por qué no lo concreto en venta de productos o servicios? Porque dependerá de aquello que queráis conseguir. Si no hacéis venta de producto, no significa que no tengáis que hacer marketing. Al contrario, podéis trabajar otros objetivos. Si hacéis venta de producto, porque sois un centro especial de empleo o porque tenéis una tienda o tenéis una tienda online, estrategia y plan de marketing seguro. Si no, no vais a vender, bueno, un rosco segurísimo, ¿no? Por tanto,
cuando las cosas fallan, a veces lo que tenemos que ver es qué es lo que ha fallado, ¿no? De nuevo, evaluar y aprender. Bueno, así como muy rápido, ¿no? Pero recomendaciones, y fijaros que os he puesto dos para ser realistas. No dejar nunca de comunicar, ya no me voy ni al marketing, pequeñas cositas. Porque no comunicar, como os he dicho, también comunica. Y luego definir pequeños objetivos, ¿no? Paso a paso, pero con constancia y dedicación. Es una inversión y, por tanto, o estamos dispuestos a invertir tiempo y dinero o los resultados no van a llegar. Pero insisto, como pasan con vuestras causas, es decir, tú puedes tener un centro abierto de menores, pero si tú ahí no inviertes, no vas a buscar voluntarios, no haces un proceso de acompañamiento, eso no va a fructificar. No quedará reshit, por tanto, esto lo mismo. Paso a paso, pero con constancia y dedicación. Principio básico, que de hecho sirve para marketing y sirve para todo. Bueno, podría cerrar con alguna frase de algún gurú, ¿no? De marketing Philip Kotler, pero bueno, prefiero cerrar con una frase que me gusta también mucho, de Walt Disney, también el rey del marketing, pero que creo que también es como muy significativa, ¿no? Recuerda que todo esto comenzó con un ratón, ¿no? Y bueno, yo creo que incluso hoy día no podríamos entender el mundo sin Walt Disney. Por tanto, todo tiene su principio, ¿no? Bueno, más allá de que os gusten las películas de Disney o no, es una forma de decir, no hay nada que haya nacido grande, todo necesita tiempo, constancia y dedicación y método, ¿no? Al final es lo que el marketing nos ayuda. Y por tanto, estas serían mis recomendaciones, líneas generales. No sé si os ha quedado un poco generalista, pero bueno, sin esto yo pasaría el turno a las preguntas. Agradeceros, bueno, vuestra presencia hoy, como decían también al principio Marta y Mireia. Y con esto yo dejo de compartir, y así a ver si nos vemos un poquito más grandes, y damos paso a vuestras preguntas. Si queréis preguntas, si estáis de acuerdo o desacuerdo, porque sé que el marketing a veces levanta, ¿no? Levanta también ampollas. Por tanto, bueno, estoy a vuestra disposición. José Manuel, tienes la mano levantada y no sé si es de antes o es de ahora. Es de ahora, andaban. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Mireia, hola. A ver, si alguien tiene alguna pregunta. De momento nos han preguntado por el chat, ¿por qué cuesta tanto hablar de marketing en las entidades? Supongo que es una pregunta bastante común normalmente. A ver si nos puedes ayudar. Perfecto. Ah, mira, José Manuel dice que le tenemos que abrir el micro. Vale, Mireia, mientras le abres el micro... Sí, ¿te claro. Parece? Respondo la pregunta que comentaba Mireia, ¿por qué cuesta tanto hablar de marketing? Yo creo que cuesta por un tema de, bueno, de recursos, uno, y dos, de madurez. De recursos lo entiendo perfectamente, es decir, si tú tienes 100, ¿a qué vas a invertir esos 100? Pues en atención directa, ¿no? Está clarísimo. Entonces, ¿para qué invertir, no? Ya no solo en marketing, también, ¿no? En acompañamiento a voluntarios o en una gerencia, ¿no? Porque siempre, ¿no? Tenemos 100 y, por tanto, esos 100 tienen que irse a las personas atendidas, ¿no? Y, por tanto, quitar una parte de esos 100 para trabajarlos en marketing o captación o cualquier otro tema, bueno, parece que te estén arrancando un diente, ¿no? Entonces, una, yo creo que es una dificultad. Y dos, por un tema de madurez. ¿Madurez qué es? Es que hay un punto que entiendes que como organización, si quieres seguir creciendo, si quieres cambiar las cosas, tienes que invertir también en marketing o en comunicación o en captación de fondos, ¿no? Y cuando tú entiendes eso, para mí es un cambio de chip, entonces es cuando entiendes que también no solo la causa es importante, sino que invertir de forma indirecta, si queréis, pero invertir también en marketing, que en este caso, porque es lo que nos atañe, pues es también importante. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Irene. Vamos a preguntar, bueno, sobre la pregunta de José Manuel.
Ahora ya sé que tienes el micro activado. Yo tengo dos, tengo dos. Tengo dos, vale, son, mejor. Son un poco polémicas, ¿vale? Pero no, mi intención no es, mi intención es, bueno, un poco debatir, ¿eh? Bueno, creo que no, el formato no es para debatir, pero bueno, sí, tener vuestra opinión por lo menos, ¿vale? La primera es respecto a lo que hemos hablado al principio. Yo estoy también haciendo, bueno, contigo, Eva, estoy haciendo un curso de marketing para empresas sociales. Y bueno, y repites mucho esto de que, bueno, yendo al grano, ¿existen las necesidades creadas? Porque según tú, no. Sí, existen las necesidades creadas. Bueno, desde el momento que la necesidad ya está, ¿no? O es... No es que no existan, ¿eh? Sí, para mí es que estén latentes, quizá, ¿no? Es decir, que se identifica como un... a lo mejor no sabes ni que tienes la necesidad. Por ejemplo, clarísimo, ¿tú tienes un iPhone o tienes un móvil? Para mí eso es un ejemplo clarísimo. Yo, me preguntas... Ah, no, vale, en general. Vale. A ver, tengo un iPhone. No, pero para... Pero es un ejemplo, ¿no? Tengo un Motorola. Pues entonces tú no dices tengo un Motorola, tienes un móvil, ¿no? Pero la gente tiene iPhone o tiene móvil. Es decir, ¿existe la necesidad de un iPhone? ¿O qué cubre iPhone? ¿O qué hizo Apple en este caso? ¿No? Entonces, la necesidad estaba ahí, la creó, la modulo, no sé, ¿eh? No, son dudas, o sea, ahí os dejo la pregunta, José Manuel, te la devuelvo casi, ¿eh? Vale, pero yo te, no sé si es momento de debatir o nos quedamos aquí. Bueno, dime, y si quieres pasamos a tu segunda pregunta, ¿no? Vale, bueno, yo, por ejemplo, un ejemplo, que ya que has hablado de los móviles, ¿vale? Porque defiendo mucho tu postura, por un lado, el tema de que el marketing responde a necesidades que siempre tienen los clientes o los usuarios ya. Pero por otro lado, yo que sé, por ejemplo, ahora la gente se está comprando cámaras con o sea, móviles con 5 cámaras que no saben ni para qué sirven. Muy bien. Eso es un ejemplo. Sí, sí. Entonces, ¿puede ser que sí que nos vendan motos? Bueno, sí, no, por supuesto. Pero ¿quién lo compra? O sea, para mí es un tema de oferta y demanda, si queréis, ¿no? Es decir, ¿alguien lo vende? Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Pero tú puedes vender la luna, tiene que comprártela a alguien. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues es que no lo sé. Vale, la otra es todavía más polémica, pero no quiero polemizar, es para también para ver si a raíz de ahí aprendemos algo. Esta masterclass o esta webinar o como lo queráis llamar que acabamos de hacer, ¿podría considerarse, por ejemplo, una acción de marketing de la universidad? Por supuesto. Podría, no, es que es... Lo es. Está claro, sí, sí. Vale, pues ya está. ¿Por qué? Porque uno, posicionas, ¿no? Abres mercado, te das a conocer, es decir, no solo para los que hoy estáis aquí, también el hecho de haber comunicado esto, ¿no? De cómo, o sea, clarísimamente, por supuesto. Entonces, vale, pues muchas gracias. A ti, José Manuel, por tus preguntas. Gracias por la intervención. Vamos a dar paso a Carlos, que ha hecho ha levantado la mano primero y luego a la pregunta que nos ha escrito María José por el chat. Sí, creo que también hay dos, sí. Gracias, Mireia. Carlos, cuando quieras, puedes activar. Hola, buena tarde. Te oímos. Perdón. ¿Samsen? Ara sí. Vale. Mira, jo em dic Carlos i em dedico a la comunicació fa bastants anys. En aquest cas, bueno, soc més de l'àmbit de la comunicació política, però bueno, a causa de la meva feina o gràcies a la meva feina he tingut l'oportunitat de col·laborar alguna vegada amb una entitat del tercer sector. I llavors m'he trobat moltes vegades que en aquest camp que és veritat que vull dir, a l'hora de comunicar també has de mirar de transmetre els valors o fer màrqueting, no? Perquè tu has de donar visibilitat, has de fer créixer pues, la visibilitat d'aquesta entitat, però això moltes vegades està confrontat amb el vocabulari, no? Perquè, clar, ha de ser un vocabulari inclusiu, m'he trobat amb problemes, no? Perquè també suposo que això té molt a veure que clar, cadascú té les seves sensibilitats i és un camp on el màrqueting potser no pot fer el mateix efecte a causa perquè...
bueno, no oblidem que tot això és hipertextual, vull dir, el màrqueting parteix del posicionament, no?, sobretot, i tot això és hipertextual i té molt a veure, doncs, les paraules clau. I, clar, moltes vegades crec que està confrontat el tema del vocabulari inclusiu i molt partint de la sensibilitat de les persones, confrontat amb com ho fem per posicionar aquestes entitats. No sé si m'he aconseguit explicar. Sí, perfecte, Carlos. Bueno, no? Moltes gràcies, Carlos. Com deia, que m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. I ara és quan podria estar aquí parlant. Certament, o sigui, bueno, tienes toda la razón, ¿no? Y coincido también plenamente contigo. Y de hecho es una discusión, entre cometas, ¿no?, que tengo muchas veces. Es decir, tú no puedes empezar diciendo bienvenidos y bienvenidos todos y todas, ¿no? Y hace poco también hablaba con una organización de discapacidad que quería poner dis y capacidad con mayúscula, ¿no? Porque no es hablar de discapacidad, sino de capacidad. Y así con todo, ¿no? Y ciertamente, o sea, yo creo que con la comunicación se tiene que simplificar y esto no simplifica. Y para mí, yo al que intento convencer o lo que intento trabajar con las organizaciones, es decir, tú primero tienes que conseguir que la gente venga. Y tienes que hacerlo de forma fácil. Cuando estén, después educarles, ¿no? Pero es decir, tú no puedes empezar transformando el mundo, ¿no? Primero tienes que hacer que la gente se acerque, luego empezar a explicar y después ya serán más puristas, ¿no? Y, bueno, Carlos, seguramente, ¿no?, tú también estás de acuerdo con esto. Otra cosa después, ¿qué es lo que la organización te deja hacer, ¿no? Pero para mí esto es claramente la ley del embudo, ¿no? Abre primero mucho para que la gente vaya entrando y luego ya lo serás educando. Entonces, si tú empiezas hablando de inclusión, de empoderamiento, de, ¿no?, de no sé cuántas cosas más, es que ya has perdido, ¿no? Ya has perdido la teva oportunidad. Entonces, bueno, no puc fer res més que donar-te la raó i crec que és també entendre com fem entendre a les organitzacions que primer hem de captar i després educar, ¿no? Y bueno, eso es difícil, pero vaya, comparto plenamente contigo que es un proceso que creo que tendríamos que hacer como organización, segurísimo. Cuidar el lenguaje, sí. Cuidar el lenguaje no es eso, es ser más puristas que, ¿no?, ser más papistas que el Papa, sino poner el foco en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que ahí tendríamos que volver. Gracias, Carlos. Vale. Mira, ya, ¿anem per les preguntes? Sí, pasamos, si quieres, a la pregunta que nos ha hecho María José. Nos dice, cuando tienes tantos proyectos y programas y trabajas para colectivos tan diferentes, ¿es complicado vender una única marca, una marca única? ¿Cómo se puede hacer? Y sigue, en los planes estratégicos de las entidades, ¿cómo añadimos el marketing? Muy bien. Bueno, son dos preguntas difíciles, ¿eh? Pero es posible, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿quién hace más que Cruz Roja? Por poner un ejemplo, ¿no? Y Cruz Roja, uno los ven como, ¿no?, primeros auxilios, otros como ambulancias, otros como socorristas, otros como bancos de alimentos, ¿no? Por tanto, es verdad que como más colectivos tienes, más, y más tipo de proyecto, por supuesto, más difícil es. Pero entonces ahí, yo lo que recomiendo es ir a la esencia, ir a la misión. ¿Por qué existes? Es decir, si tú no existieses como organización, si tú no estuvieses atendiendo a los diferentes colectivos, ¿qué pasaría? Y entonces lo que es importante es trabajar el posicionamiento desde ahí, pues acompañar, ¿no? O dar apoyo es como muy, ¿no?, muy, muy directo quizá, pero ¿cuál es la esencia? ¿Por qué existes? Para estar al lado, ¿no? ¿Al lado de quién? Bueno, pues de quien lo necesite, ¿no? Por tanto, evidentemente es más difícil porque tienes que vender intangibles, ¿no? Tienes que vender valores, pero se tiene que buscar ese hilo común. ¿Cuál es el nexo común de todos tus proyectos? ¿Hay nexo? Y en el caso de que no haya nexo y que realmente todos sean como una castaña, lo que tendría que decirte es apuesta por uno. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es el valor? ¿Dónde quieres poner el foco? Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras es muchas cosas, pero si una cosa es emergencias, ¿no? Emergencia sanitaria.
Bueno, y ahí está el posicionamiento, y el posicionamiento es súper claro. Luego hacen 30.000 cosas, pero el posicionamiento también tienes que en algún momento hacer como, ¿no? Bueno, un cop de cap, de, bueno, pues me quedo aquí. Entonces te diría, quédate en un sitio, ¿no? En un mapa mental, que no haya más como tú. Es decir, busca también el teu fet diferencial. Eso, bueno, ahí podría extenderme, ¿eh? Porque realmente es un tema que me apasiona mucho. Y luego es, en los planes estratégicos, tu segunda pregunta, ¿no? Tiene que incluirse, por supuesto. O sea, para mí hay dos formas de incluirlo. Una es, el plan estratégico de tu organización tiene que tener una línea estratégica que sea marketing, ¿no? Y de ahí incluso se podrían desprender diferentes sublíneas estratégicas. Aquí también nos diría en función de lo grande, ¿no? Como organización que seas. Pero seguro, claro, tiene que estar en el plan estratégico o tener un plan estratégico en sí mismo. Si eres grande como organización, ¿eh? Si eres más chiquita, pues lo que te diría es como mínimo pon la mirada de marketing, como mínimo. Vale, Irene. Y nos preguntan, otra pregunta por el chat. Cuando hablabas de estar dispuesto a hablar de precios, ¿a qué te referías? ¿Puedes desarrollarlo un poco más? Y siguiendo la línea de lo que había comentado la pregunta anterior, ¿qué es más estratégico, seguir una campaña de marketing por marca, proyecto o por marca de la entidad? Uy, son preguntas muy difíciles. A ver, precio. Porque cuando digo precio, ¿qué quiero decir? Si tenemos un centro especial de empleo, por ejemplo, y hacemos jabones, ¿no? Y queremos vender jabones, ¿no? Pues vamos a hablar de precio. ¿Qué precio queremos ponerle? ¿Más alto al del mercado, igual al del mercado o más bajo que al del mercado? O, por ejemplo, no sé, hacemos vino ecológico. ¿Qué precio vamos a poner, ¿no? Para mí es esto cuando hablamos de precio. O tú haces un servicio de atención a familias o atención a niños con autismo y tu servicio está concertado o está asumido por, ¿no? Está conveniado por la administración pública. Pero tú eres el mejor que hace eso. ¿Puedes vender ese servicio a otras familias que a lo mejor quieran pagar por ello, ¿no? Y por tanto, cuando digo poner precio es, bueno, si queremos entrar en según qué temas de mercado, tendremos que ponerle precio a las cosas también, ¿no? Entonces, iba en ese sentido, ¿no? Cuando hay organizaciones que empiezan, o una empresa de inserción, ¿no? ¿Cuántas fundaciones o asociaciones tienen una empresa de inserción? Pues si tú tienes una empresa de inserción, o haces un buen plan de marketing, o no vas a vender nada. Y si tú eres una empresa de inserción, lo que tienes que hacer es insertar, y para insertar tienes que tener trabajo, ¿no? Y para trabajar tienes que vender. Entonces, bueno, era un poco en esa línea, ¿no? Se me ha quedado como muy mencionado, pero por ahí iba, ¿no? Y luego, la otra pregunta también muy difícil, de qué es mejor, comunicar marca o proyecto. Ahí no puedo mojarme más sin conocer ni la marca ni el proyecto. Yo a priori diría que mejor marca, a priori. ¿Por qué? Porque si no puede ser que después el proyecto te se acabe comiendo la organización, ¿no? Que esto a veces pasa, es decir, tienes un proyecto tan potente que se te come la propia organización. A priori diría que es mejor comunicar marca. ¿Por qué? Porque luego todos tus proyectos se benefician de esto, ¿no? Es decir, tú tienes una marca muy potente, no sé, San Joan de Déu, que tiene luego 1.000 proyectos, ¿no? Pero la marca es San Joan de Déu. Pero insisto, ¿eh? Ahí sin conocer exactamente, ¿no? El proyecto o la organización, diría, mejor me dices, ¿no? El proyecto que es, y digo, hostia, no, pues el proyecto hace que, ¿no? Pero a priori, como la marca es el intangible más grande que una organización tiene, a priori diría mejor comunicar marca, ¿no? A priori. No sé si... Bueno, en algún punto quizá he sido como muy taxativa porque me mandías de Sebreu, entonces si tengo poco tiempo me repito menos y voy directo al grano. Intento ser poco política, Carlos. Pues bien, mira ya. Vale. No sé si ya de momento no hay ninguna pregunta más. Si alguien quiere hacer alguna última aportación. De los 7 espectadores que tenemos ahora mismo. Vale, comentaros que, bueno, es como ha comentado también Marta Eugenia antes, este webinar forma parte de los estudios del Máster Universitario en Dirección y Gestión en Servicios Sociales que ofrecemos en la Facultad
de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés. Si alguien estuviera interesado en los estudios en concreto, tanto en el máster como en los posgrados de 15 créditos de este ámbito, pues os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico que os he dejado ahora mismo aquí en el chat, en infofacultad@peratarres.org. Si queréis recuperar, por otro lado, la webinar, colgaremos el enlace en unos días en el portal de YouTube, ¿vale? Podréis acceder a la sesión. Y no sé si tenéis alguna duda más para cerrar la sesión, pues lo podéis comentar ahora. Vale, Marta también os he dejado su correo electrónico por si tenéis alguna duda más referente ya de metodologías, salidas profesionales de los estudios, pues ella misma también os puede responder. ¿Podríais mandar, se me oye? Sí. ¿Podríais mandar ese enlace a la clase, mandarlo al mail? Bueno, si queréis, cogeremos a los participantes y os haremos llegar el enlace. No sé en cuántos Exacto. días va a poder estar colgado. Mañana lo veo muy justo. Seguramente será alrededor de la semana que viene. Vale, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, si os parece, ya, sí. Dejamos. Se me ha dicho que yo, si hablo de eso, que tanques tú. Sí. Y, perdón, perfecto. Me voy a agradeceros vuestras preguntas y comentarios y nada, solo animaros a poner un poco de marketing en vuestras vidas y organizaciones. ¿Va? Mireia, gracias por la tema. Gracias, Irene. Un placer, como siempre. Gracias. Pues nada, que vaya muy bien. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde y nos vemos en la siguiente webinar. Os recordamos que hacemos los jueves sociales y a lo largo, ahora ya que viene veranito o no, pero a partir de septiembre volveremos con nuevas sesiones. Un placer, chicos, que vaya bien. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias. Vale. No te sento. Perdona, de que els has fet fora tu, no? No, han sortit tots. Triguen molt que marxin, però no, han marxat tots i jo no he fet fora ningú. Sí, perquè a vegades la gent ho deixa connectat i se'n va, i llavors, sí. Clar, no saps si estan allí o no. Bueno, no sé si ha anat molt ràpid, però... No, però molt bé. La gent jo crec que està molt contenta. Almenys han acabat participant bastant, no sé, m'ha sorprès. Pocs que hi havia, però han anat sortint cosetes. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. Gràcies a tu. Que vagi molt bé. La propera. Adéu, bona tarda.